Era la lucha desesperada de dos seres humanos que intentaban salvar sus vidas. ¡Ahí hay un pato, ahí arriba! ¡Está en su brazo! ¡Quiere salir! ¡Javier! ¡Javier! Tú puedes, hijo, por favor. Confía en Dios, por favor. Solamente Dios te va a ayudar. Lamentablemente, el milagro no llegó. Jorge Luis Guamán, de 19 años, y Jovi Herrera, de 20, murieron carbonizados el 22 de junio del 2017 durante el pavoroso incendio en la Galería Nicolini en las Malvinas. Ambos jóvenes habían sido encerrados en un contenedor donde eran explotados laboralmente, un contenedor que se convirtió en su ataúd. Le mataron a mi hijo, le mataron, le quemaron, mira cómo me entregaron cenizas, no es justo. El incendio se inició por una negligencia de Einstein Nelson Vázquez Acuña, quien lanzó una colilla de cigarro en uno de los almacenes de la Galería Nicolini, que estaban repletas de galones de tiner y otros objetos inflamables, y que desató en segundos el horror. En vez de avisar, huyó del lugar. Las llamas consumieron cientos de puestos. En unos contenedores ubicados en el quinto piso, dos jóvenes habían sido encerrados por el comerciante Johnny Koiko Sirlopú, con candado y cadenas. Les pagaba apenas 20 soles por jornal. No tenían acceso a baño ni comida. Los muchachos, por una rendija, pedían ayuda. Sacaba su manito por arriba. ¿Cómo está tu familia? Mal, destrozado, porque no es justo que muera así. Tengo su voz acá en mi cabeza, todos los días. Ahí, ahí, tío, tío, ayúdame. Esto no es solo una tragedia. Esto es un crimen también. El 2018, la jueza Melina Miguel Diego comenzó el juzgamiento de Johnny Koiko Sirlopú y su esposa Vilma Seña por la muerte de sus dos empleados. Se trata de un delito que presupone una situación asimétrica y de dominio entre un agresor o agresores y una víctima vulnerable, sea esta mayor o menor de edad. Esta situación es aprovechada por el agresor para someter a la víctima a una condición de explotación laboral. En el presente caso se advierte, con las pruebas actuadas, que los agraviados han sido sometidos a una explotación laboral. Johnny Koiko se le veía aterrado y distaba mucho de la conducta que mostró al iniciar las investigaciones, cuando trató de negar todo vínculo laboral con las víctimas. No, porque no la está trabajando, sino que se me pidieron por favor. ¿Lo contrario de qué? No, nada, era para coordinar en caja. ¿Caja, nada más? ¿Cuántos días está trabajando ahí? No, habrá sido una hora que no está trabajando. En la audiencia, Johnny Koiko, al escuchar los cargos en su contra, no podía evitar un tic nervioso en su rostro. Donde el acusado Koiko Sirlopú les abría la puerta enrollable y les decía que deberían de hacer, para luego retirarse y cerrar con candado la puerta enrollable, dejando a los agraviados en el interior sin proveerles alimento, en un lugar sin servicios higiénicos, con poca luz, permaneciendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Trabajamos encerrados, no había ventana, era todo, era enrejado, se cerraban y había unas rejas, por ahí nomás se podía entrar el aire. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6:30, 12, cuando ya se iba la luz. ¿Cuánto les pagaban por ese trabajo que realizaban? Pagaban menos del mínimo, pagaban 20 soles, 25 soles para cada uno. No había ni espacio para que puedan ir al baño, tenían que orinar en botella. Eso. No pudieron salir, estaban encerrados en unos containers en el quinto piso con candados. Era pues una forma de esclavitud. Cerraba los ojos como deseando no ver lo que le esperaba, y que se concretó el 28 de junio del 2018, cuando la jueza Melina Miguel dictó la sentencia para él y su esposa. A 35 años de pena privativa de la libertad, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 5 de julio del 2017, vencerá el 4 de julio del 2052, condenando a Vilma Marbeli Seña Santamaría,
cuyas demás generales de ley obran en autos como autora del delito contra la libertad, violación de la libertad personal, trata de personas agravadas con fines de explotación laboral y esclavitud y otras formas de explotación laboral en agravio de las personas identificadas para este proceso, con clave 172.17-3, 172.17-4 y 172.17-5 a 32 años de pena privativa de la libertad. Johnny Coico apeló a su condena. No estoy de acuerdo con la pena y voy a apelar. El juez Jorge Guavi Labat presidió el tribunal que revisó la condena de 35 años de prisión para Johnny Coico y de 32 años de cárcel para su esposa Vilma Seña. Cualquier persona sin necesidad de ser magistrados por la forma, sobre todo, de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas por sus condiciones socioeconómicas, por la forma en que ellos de una o de otra forma tratan de llevar el pan a sus hogares. El 17 de mayo del 2019, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima reformuló las condenas, imponiendo 30 años de prisión para Johnny Coico y 15 años de cárcel para su esposa Vilma Seña, quien aún permanece no habida. Ambos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y esclavitud. Y esta es una forma de decirles alto, ¿no? y que no cometan, porque saben de que definitivamente van a ser objetos o sujetos de una sanción penal, como en este caso, ¿no? La sentencia a Johnny Coico fue una fotografía de una triste realidad. Hay personas que buscan conseguir dinero a costa del dolor de otras personas. La lección que debemos entender en este caso es pues que primero debemos considerar a todas las personas como seres humanos y no tratarlos pues como una cosa. Los tuvieron prácticamente encerrados como si fueran animales, pues, ¿no? Cuando es Día de la Madre me acuerdo que lo poquito que trabajaba me dio mi 10 soles, mamá, para que te compres algo. Y eso nunca me voy a olvidar. Siempre decía que me quería, que yo era la única mamá para él. Y siempre dormía conmigo agarró la mano. Era un niño que le gustaba dormir conmigo agarró la mano. El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 50.000 soles a quien dé información que permita la captura de Vilma Seña Santa María y quien aún tiene cuentas por rendir a la justicia. El Poder Judicial ha estado reiterando sus capturas cada 6 meses para que lo ubiquen. E incluso también hemos pedido a la Interpol, ¿no?, para ubicarla, porque ya han pasado tantos años y la señora es inubicable hasta este momento. Pero el Poder Judicial persiste. Un caso que nos dejó una lección, que nunca debemos perder nuestra humanidad en esta búsqueda de progreso económico, que la esclavitud de otro ser humano es un acto vil y que todo aquel que lo realice, tarde o temprano, será alcanzado por el largo brazo de la ley.